Buenos días. Gracias a todos por venir. Sean todos bienvenidos a cada una de las actividades. Gracias. Que hace la Fundación ANIAR. Bueno, hoy la verdad que yo quiero sumar a estos agradecimientos que ha hecho recién Mabel, sumar también el agradecimiento a toda nuestra comunidad de la Fundación ANIAR, porque somos muchos, a nuestras familias que están por ahí atrás, amigos, ex integrantes de comisiones anteriores. Esta sería el quinto mandato que tengo como presidenta de la Fundación. Antes que nosotros, antes han integrado otras personas y también son parte de todo este logro. Para nosotros la verdad que esto es un logro muy importante, porque como institución hace 9 años que venimos trabajando fuertemente en esto de concientizar a la comunidad, pero más que nada es hacer visible a cada uno de nuestros niños y adolescentes, no solo de Viedma, sino de la provincia de Río Negro, porque nosotros somos una ONG que trabaja con niños de toda la provincia. Somos la única ONG en toda la provincia de Río Negro que trabaja la temática. Por si alguien no nos conoce, y por ahí para que sepa un poquito más, el objeto que tiene ANIAR es acompañar de manera integral a los niños y adolescentes rionegrinos con cáncer a lo largo de las etapas de la enfermedad dentro y fuera de la provincia. O sea que no solamente nos ocupamos cuando el niño es diagnosticado, sino que también posterior en el tratamiento y después de volver de Buenos Aires o de Neuquén o de Bahía Blanca, nosotros continuamos acompañando a la familia hasta cuando ellos decidan. Nuestra institución está en Viedma desde el año 2013, es gestada justamente por una familia viedmense de la cual yo soy parte. Al tener la experiencia de recibir un diagnóstico de cáncer en un hijo, es tan impactante que uno termina como dormido un poco de tiempo. Una vez que despierta comienza a accionar y comenzamos nosotros a entender cómo era este recorrido. Y es lo que intentamos hacer en el 2013 cuando llegamos a Viedma, de vuelta después de un año, comenzar a sensibilizar al resto de la comunidad y comenzar a buscar otras familias, porque en realidad no hay mejor refugio para cuando nos pase una situación como esta que encontrar otra familia, ¿sí? Que te diga que lo ha pasado, que lo ha transitado y que es posible salir. Como también sabemos, y lo que también nosotros tenemos presente, que en esa lucha también muchos de nuestros niños se quedan, ¿sí? Deciden terminar la lucha por el sufrimiento que esto genera. Esto también tiene mucho que ver con nosotros y también tiene que ver con esto que vamos a hacer hoy, que es que parece un cartel, pero es un símbolo que le va a decir a la comunidad, ¿sí?, que el cáncer infantil existe. Entonces es una forma más de concientizar y de ayudar, porque el llegar temprano al diagnóstico sí salva vidas, y esto está comprobado. No es que lo digo yo porque soy una mamá que lo pasó o porque soy la presidenta de una institución. Está comprobado científicamente que si un niño sale con los primeros síntomas de alerta derivado a los centros de alta complejidad, tiene mayor porcentaje de sobrevida. Si nosotros los mandamos posterior de rodar 2 meses para llegar a un diagnóstico, ya va con desventaja porque el cuerpo ya va con un desgaste mayor. Y otra de las cosas que tampoco, que no suene como agresivo, es también que esto sea el inicio como para poder exigir también al área de salud que puedan perfeccionar, capacitar a los profesionales, sobre todo al área de pediatría, por favor, que los niños son nuestro futuro. Y si nosotros como adultos desde todos los lugares no nos hacemos cargo, ellos no pueden solo. Entonces nosotros acá, hoy, esto es una muestra. Bueno, yo acá quiero hacer un apartado. Yo al señor intendente Pedro, es uno de los que ha estado desde el inicio de la fundación. Cuando la fundación funcionaba en el quincho de mi casa, ¿sí? Junto
a otro funcionario, en ese entonces vicegobernador, el señor Peralta, que Dios lo tenga la gloria. Bueno, él fue el primero que tocó la puerta diciéndome, acá hay un aporte para que inicie esta fundación, luego de haber obtenido personería jurídica, ¿sí? Luego de eso seguimos con el tema de salud. Gracias a toda esa gestión que hemos hecho juntos, logramos también que el oncopediatra viene una vez por mes, y esto hay que tenerlo muy presente. Nuestro hospital no tiene sala, digamos, oncopediátrica. No tenemos en la provincia, ¿sí? Eso se lo largo ahí para trabajo futuro. Pero tenemos nosotros, Viedma es la primera ciudad que tiene un oncopediatra logrado en esa gestión. Cuando uno decide trabajar, yo sé que para muchos van a decir, ah, bueno, pero viene una vez por mes, no pasa, no, pero viene una vez por mes. Y esa vez que viene, recorre sala, acompaña a los médicos, ayuda en esto que es actualizar información. Y eso, aunque ustedes hoy mucho no lo sepan o no lo vean, es sumamente importante. Porque si él ve en ese recorrido de sala a un niño con algún síntoma, va a salir rápido. Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Tenemos que lograr que ese niño salga rápido, porque sabemos que nosotros acá no tenemos la solución, pero sí tenemos la posibilidad de ayudarlo a que por lo menos, ¿sí?, tenga el cuidado y el cariño que se merece de su lugar y no sienta el abandono. Y esto lo digo porque lo viví. Y porque muchas familias lo viven así, en soledad. Y nosotros somos una comunidad. Somos una comunidad sumamente solidaria, porque si no, Fundación Añar no podría subsistir. Vive gracias a la comunidad, porque nosotros lo único que hacemos es incentivar a la comunidad a esto. Entonces, somos solidarios. Lo único que nos falta es unirnos y buscar la solución y no esperar que venga solo del otro. Nosotros somos simplemente toda la familia que está presente acá. Nosotros lo que somos en estos momentos somos transmisores de esa experiencia y la ponemos al servicio de ustedes, de cada uno de los funcionarios en el lugar que esté. La ponemos al servicio, úsenla, usen en el buen sentido a la fundación para poder mejorar y cada día pensar de que los niños merecen su atención, la nuestra y de toda la comunidad. Bueno, hoy yo estoy muy emocionada, allá el resto no sé, mi gente, mi comisión allá, los voluntarios, allá la familia que está por allá atrás. La verdad que es un momento de mucha emoción. Nosotros tenemos sentimientos encontrados en estos momentos porque tenemos la familia que nos sigue acompañando, de los que ya no están, las familias que hemos transitado esto y nuestros hijos hoy son sobrevivientes. Y también están las personas que están iniciando tratamiento, que iniciaron hace muy poquito. Aquí nos mezclamos todas las emociones y para nosotros encontrarnos y ver tantas caras, sí, conocidas, pero que están en los lugares como en la legislatura, el Consejo Deliberante, en el municipio, en el Tribunal de Cuentas. O sea, esto a nosotros lo que nos hace pensar es positivo. Es pensar de que lo que nosotros venimos reclamando y luchando y hace 9 años, quizás empezamos a trabajar en esto, pero no por el bien solamente de los vietnamenses, porque esto que estamos haciendo hoy, de tener un cartel, es la primera ciudad de la provincia de Río Negro, ¿sí? Y es la tercera ciudad en la Argentina. O sea, no es poca cosa. No es poca cosa. Entonces, la idea que tuvieron nuestros concejales con el aval de jefe de gabinete y con el intendente, es que esto siga, que avance, que sean otras localidades las que se puedan sumar y que Río Negro, ¿por qué no tener la meta de que sea una de las provincias que se ocupa en su totalidad del cáncer infantil? Yo sé que cada vez que nos encontramos les dejo mucha tarea, pero no los dejo solos, yo estoy a disposición para lo que guste. Bueno,
más que nada es agradecer, agradecer, agradecer y agradecer. ¿Sí? Gracias por estar. No mencionamos también la presencia del Secretario de Servicios de Espacios Públicos y Ambiente, licenciado Gastón Gutiérrez, quien desde su área también se ocupa de dejar lindo estos lugares. Seguidamente vamos a invitar al señor Jefe de Gabinete y Gobierno, al doctor Marcos Castro, a hacer uso de la palabra. Hola, buenos días. La verdad que creo que todos estamos atravesando las mismas sensaciones en este día tan especial, en esta mañana tan calurosa. Difícil encontrar quizás un mensaje, palabras. Creo que Sandra con su locución fue lo suficientemente clara para abordar la cuestión integralmente como ellos lo vienen haciendo hace mucho tiempo. Quienes hemos tenido que atravesar lamentablemente cercanías con esta enfermedad por algún familiar cercano, por algún amigo cercano, sabemos muy bien de qué se trata todo este proceso. Sabemos muy bien de qué se trata abordar una problemática y una enfermedad tan compleja como es el cáncer, y más cuando hablamos de enfermedades oncológicas en las infancias. Entiéndame si a veces quizás tengo alguna emoción particular en este tema, porque lo conocemos y lo conocemos de cerca, y siempre cuando hablamos con Sandra tratamos de entender y de continuar con su mensaje de que al dolor, al sufrimiento, a la angustia que lleva una enfermedad de estas características, lo trasladan en un hecho positivo, como ella lo está planteando, de poder visibilizar, de poder encontrarnos, de poder empezar a hablar del cáncer, que muchas veces no se hablaba, muchas familias todavía siguen sin poder tener un espacio donde se los escuche, donde se los acompañe. Son procesos muy difíciles y muy angustiantes, que quizás tienen momentos de altibajo, momentos donde uno tiene la expectativa de poder sanar, momentos donde a veces empieza el bajón también y encuentra o ve todo negativo. Entonces esas situaciones realmente dificultan mucho al paciente fundamentalmente y a todo su entorno también. Entonces poder tener un espacio como este, donde tengamos como objetivo principal visibilizar y concientizar respecto a la enfermedad, respecto también al mensaje de que también hay una cura, de que no es todo como a veces lamentablemente suele suceder, que hay una cura, que hay un diagnóstico temprano, y que ese diagnóstico temprano te puede permitir tener un proceso totalmente distinto al que otras personas quizás no lo han tenido. Entonces, creo que hay un mensaje muy claro que plantea Sandra, que plantea toda la Fundación, que plantean todas las personas que están lamentablemente atravesando este proceso. Es importante que también se sumen quienes atravesaron y quienes se pueden haber curado también. Todos saben que esto uno lo lleva siempre para toda la vida y que puede ir procesando determinadas situaciones en tanto y en cuanto tenga un contexto que lo pueda acompañar. Comúnmente solemos poner en cabeza de quizás del paciente la responsabilidad a veces de estar fuerte, de estar con energía. El mensaje del familiar siempre es, dale para adelante, te vas a curar, pero sabemos bien que a veces es difícil llegar a ese mensaje, porque la familia, el amigo, se angustia, a veces no sabe qué mensaje dar, y tener personas como Sandra y todo su equipo que están dispuestos a acompañar y dar un mensaje de optimismo en un contexto donde realmente es muy difícil tener miradas optimistas en esta cuestión. Porque todos los que estamos acá sabemos lo que es atravesar una situación de estas características. Entonces yo me quedo con eso de poder dar un mensaje positivo y también poder visibilizar que a veces los grandes héroes, los superhéroes, a veces conviven en corazones de niños y de niñas que realmente dan grandes batallas. Y esas batallas a veces los ponen en situaciones que nunca hayan podido pensar que tenían que ir atravesándola, y la atraviesan, y la superan, y se curan. Entonces también tenemos que ir con ese mensaje de que hay una cura, que hay que hacer un diagnóstico temprano, que hay que tratar de ir viendo cuando hay situaciones que quizás están fuera de lo común, fuera de lo normal,
o que hay cosas que nos preocupan, no tengamos miedo de llegar a un diagnóstico temprano, porque hay cura, el cáncer se puede curar. El cáncer se puede curar, señores. Y también el cáncer requiere de que esa cura también no solamente sea una cura vinculada a lo científico, sino también sea una cura vinculada a lo espiritual, al corazón que uno tiene adentro. Porque van a escuchar un montón de mensajes, escuchamos permanentemente mensajes en relación a cómo abordar estas cuestiones, pero solamente uno la sabe cuando la vive. Y cuando la vive, sabe lo que uno vive al respecto. Entonces, tengamos esa fortaleza, sigámonos encontrándonos, tratemos de seguir visibilizando y hablando del cáncer, y también sigamos teniendo este mensaje de que si el cáncer se puede curar. Y tratemos de ver de qué manera, entre todos, tratamos de ir encontrándonos, cuidándonos, acompañándonos, que no sea solamente la familia la que acompañe, porque a veces la familia no tiene la fortaleza que tiene que tener. A veces la familia también necesita que otro la acompañe. El padre, el hermano, el amigo. Entonces yo celebro que haya gente acá que pueda dar su testimonio, que se curó, que la peleó, que luchó, que se sintió acompañada, y que ese mensaje llegue a muchos que hoy están atravesando el mismo momento que quizás muchos de ustedes estuvieron al comienzo de la enfermedad. Así que un placer estar acá. Gracias, Sandra, por todo lo que haces. Gracias a Silvana, a Maricela, a todos los concejales que hicieron posible esto también. Y sepan que para hablar de cáncer acá vamos a estar las veces que sea necesario. Y todo lo que podamos hacer para que el proceso de la enfermedad de cada uno que lamentablemente la padece sea lo más sano posible. Y en eso nos van a encontrar siempre, acompañándonos, escuchándonos y tratando de que todo este proceso sea mucho mejor que el que tuvimos que atravesar otras familias en otro contexto. Así que muchísimas gracias. Por último, habla para todos el señor intendente de la ciudad, Pedro Pisati. Buenos días a todos. Bueno, creo que después de lo que dijo Sandra y Marcos, no hay mucho más para agregar, sí, para agradecer. Agradecer a la Fundación, a Sandra, a la Comisión Directiva, el trabajo que vienen desarrollando ya hace mucho tiempo. Un trabajo importantísimo para vecinos nuestros y vecinos de otros lugares de la provincia. Y sobre todas las cosas, me parece a mí, independientemente del trabajo específico que la Fundación realiza, también lo que vale la pena rescatar son los valores que expresa en esa búsqueda de construir una sociedad más solidaria y una sociedad que pueda, frente al dolor, tener una capacidad también de organizarse y de responder como lo ha hecho ANIAR desde su fundación hasta el día de hoy. Así que bueno, simplemente eso, Sandra, agradecerles lo que están haciendo. Creo que para nuestra comunidad ANIAR es una institución clave porque trabaja en ese campo donde creo que los seres humanos no estamos preparados para poder enfrentar, que es la enfermedad de nuestros hijos, ¿no? Enfermedades graves para las cuales creo que ninguno de los adultos o los padres completamente estamos preparados. Siempre pensamos que vamos a ser nosotros los enfermos y no nuestros hijos. Y cuando nos toca a nuestros hijos, por supuesto que es el dolor más grande que uno puede sentir. Estoy mirando acá a la mamá de Emma, que es una amiga y que ha atravesado un momento muy difícil, ¿no? Y bueno, ahí está Emma, bien. Así que simplemente comprometernos también, ¿no? Para, como decía Marco recién, para trabajar siempre juntos, tirando para el mismo lado, que de eso se trata la empresa, ¿no? Es lo que está necesitando el país. Que dejemos de lado a veces cuestiones que estúpidamente nos separan para tirar para el mismo lado en función de temas tan importantes como son estos casos. Compartiendo rumbo entre todos. Muchas gracias y buenos días. Bueno, Sandra me decía que había una mamá que quería decir unas palabras, no sé quién es la mamá. Le vamos a pedir unas palabritas antes de descubrir el cartel. Gracias. Yo soy la mamá de Anabela. Ella a los 4 años tuvo un retelolastoma. También, como decía Sandra, que necesitamos acá nosotros como padre, como ayuda. Necesitamos ayuda a veces para ayudar al otro, para
sentir lo que es pasar cada uno el cáncer de nuestros niños. Pueden ayudar a los niños también, a ellos, también tener un lugar para que digan, ellos pueden ir a un lugar que puedan jugar, estar con otros niños que ella está creciendo ahora, y al pensar que ella le sacó un ojito, pero la tengo viva. Y salir adelante, y eso nos ayuda a cada niño y a contarlos para que salgamos adelante todos juntos, y que la fundación nos ayude, y siempre tengamos presente a los niños, que ellos lo sufrieron y lo siguen sufriendo, y hay niños, como decimos, que se partieron, y ayudamos a la familia que duele, y nos dolemos, porque para nosotros esto que hace revivir algo, y que lo vivimos. Gracias. Bueno, y ahora entonces vamos a descubrir entre todos el cartel con el que queda identificado este espacio. Así que nos vamos a invitar a ir hasta el cartel. Luego de descubrirlo, vamos a plantar algunas flores debajo del mismo, y de esa manera vamos a dar por finalizado el presente acto. Muchísimas gracias. Bueno, en este momento van a proceder a descubrí el cartel, el cual hacía mención recién la locutora oficial. También habrá algunas flores, unas plantas que van a depositar aquí. Seguimos mostrando este acto que está llevando adelante la Fundación ANIAR. Bueno, en este momento se va a proceder a descubrir precisamente esto, sí que se va a constituir en el lugar de lo que tiene que ver con la Fundación ANIAR, en su lucha contra el cáncer. Perfecto. Gracias por llamar, Gustavo, querido. Un gusto escucharte, es un honor escucharte. Un placer, Gracias. Bien, pero esa no va a poder tener nota.